Hola amigos, bienvenidos. En este video de hoy voy a enseñarles cómo recortar eh, las partes que no querramos de un video. No recortar acá en la línea de tiempo, recortar eh, a los lados, arriba, dentro de la pantalla. O sea, en este caso yo tengo un video que tiene este letrero acá. Podemos adelantar y me sale este estas letras rojas acá. Yo quiero recortarle eso, yo solamente quiero el contenido que está acá. Tengamos ya la pantalla encuadrada en la resolución que nosotros querramos. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso, nos vamos acá a efectos. Si no lo encuentran, ustedes van a, a ventana y lo habilitan y encuentran la, la ventanita de efectos. Se van entonces, como dice, efectos y se van hasta efectos de video. Y en efectos de video se van hasta este que dice transformar. Aquí tenemos autorrefame, pluma de borde, recortar, volteado horizontal, volteado vertical. Nosotros vamos a, a seleccionar este, este que dice recorte o recortar. Lo cogemos y lo arrastramos hasta la línea de tiempo y se lo soltamos al video que queremos recortar. Ya una vez dentro de esa opción nos vamos hasta los controles de efectos. Si no lo tienen, vuelven a se a ventana y lo seleccionan, lo buscan, controles de efectos. Y se van hasta abajo donde les aparezca la función recortar. Acá la vemos y acá tenemos izquierda, arriba, derecha, abajo. Que vamos a recortarle a la izquierda y a la derecha. Lo podemos hacer con el mouse. O podemos poner el porcentaje. Te voy dando el 9%, el 12%. Me falta un poquito ahí que se vea la línea amarilla en el 13%. Ya sabiendo que es el 13%, vámonos a la derecha y podemos poner el 13%. Pero esta imagen está como corrida. Entonces, el, acá la línea está amarilla que yo quiero que sí me salga. Acá no me está saliendo. Entonces, le hacemos manualmente hasta donde la línea amarilla nos salga. Ahí está en, en un 12% ya que el video está un poquito corrido. De esa manera nosotros podemos quitar esa franja, si ustedes quieren arriba, recortarle hacia arriba, lo hacen, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ustedes lo pueden hacer. Esta es una forma sencilla, rápida, de nosotros poder cortar los videos cuando nos aparezcan eso que yo le tengo un fondo rojo que quiero que sí aparezca pero como estaba en esa línea él no me va a aparecer ya podemos inspección preoperacional del camión minero Caterpillar 793C y 793D de frente al camión desde un... y si ve que ahí ya no, no nos aparece esos bordes, entonces nosotros ya podemos editar el fondo que le hayamos colocado y desaparecemos las líneas o los bordes que nosotros no querramos. Con esto podemos también hacer videos eh, verticales. Es una forma que también la podemos utilizar, aplicar para nosotros poder editar los videos a nuestro gusto. Es una manera fácil, sencilla y que no tiene complicaciones. Espero que les haya gustado este pequeño... Video tutorial de Adobe Premiere. Aprende con gente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se cuidan, amigos. Un saludo. Ah, y no olviden suscribirse al canal, que me ayuda mucho a seguir creciendo en esta comunidad. Bueno, amigos, se cuidan. Nos vemos.